El club Volei Roquetes no ha pogut acomiadar-se de la seva afició en victòria. Ha perdut per 0-3 davant el Muro. En el penúltim partit de la temporada i amb la permanència assegurada, els balears han aprofitat les errades no forçades d'un Roquetes que ha donat minuts a tots els jugadors locals. Tuvimos la mala suerte de que lo podíamos cerrar, pero venimos con la mayoría de los jugadores tan tocados. Entonces, como era el último partido en casa, aprovechamos y le dimos oportunidad a todos los chicos de aquí también, de aquí, y entonces entrar esa confianza con ellos también, que son jóvenes y ya se están adaptando a la liga también, que es primer año que están en la Superliga 2 y lo han hecho bastante bien. Tot i veure com al mes de gener l'equip es quedava sense el seu entrenador i capità Andy Rojas per culpa de la Covid, els roquetencs han millorat partit rere partit i ara el club ha de pensar en consolidar el projecte a mig i llarg termini. Creo que la temporada que viene ya tienen un poquito más de noción, ya como en fichar los jugadores, en traer jugadores locales también que ayuden a los chicos de aquí también a ver un voleibol más avanzado para que los chicos de aquí se adapten también, no solamente con Samuel, conmigo, sino que haya otros jugadores también que estén dando el empujón. Trae un entrenador que sea solo entrenador, sí. Entonces ya creo que por ahí ya están viendo esas opciones ya. El proper dissabte a les 6 de la tarda els del Baix Ebre tancaran esta temporada històrica a la pista del Tarragona, Sant Pere i Sant Pau.